Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este espacio para reflexionar la palabra viva del Señor. Yo les invito a que todo lo que vayamos a escuchar, lo que vayamos a hacer, lo hagamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque todo lo que nosotros como cristianos hacemos debe ser en el nombre del Señor. Yo no sé, pero hay un mensaje el día de hoy que vieran ustedes, si ustedes supieran. Ya van a ver el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy a través de nuestro hermano Maynor. ¿Qué tal, Maynor? ¿Cómo estás? Bendiciones, hermano. Gracias a Dios, pues muy bien en el Señor. Es lo importante, estar con el Señor. Y pues agradecido con Él que nos da la oportunidad de poder pues hoy llegar ahí a su hogar, donde quiera que usted esté escuchando. Gracias por abrir esa puerta, ¿verdad?, para escuchar esa palabra del Señor. Así es, gracias hermanos por estar sintonizando, por estar pendientes de esta palabra del Señor. Hay muchas preguntas acerca de lo que es el reino del Señor, ¿verdad? Hay muchas dudas. Yo en lo personal pues a veces me he preguntado, ¿será algún lugar? ¿Será alguna sensación? ¿Qué es lo que tengo que hacer para entrar? ¿Cuál va a ser el beneficio que voy a tener, verdad? Unas preguntas normales que uno se hace como persona, ¿verdad? Pero ya viéndolo desde el punto de vista cristiano, pues ya nos va a adelantar nuestro hermano Maynor, ¿verdad? Todas esas preguntas y todos esos detalles sobre el reino del Señor. Así que preparémonos, hermanos, preparémonos para este mensaje. Yo le invito a que podamos inclinar nuestro rostro ahí donde usted esté y podamos entrar en un momento de oración, ¿verdad? Para poder recibir como se debe esta semilla, esta palabra del Señor, para que pueda caer en esa tierra fértil, para que nuestro corazón esté preparado. Señor Jesús, gracias Padre Celestial, porque nuevamente hoy nos tienes aquí ante tu presencia. Y ante tu palabra, Señor Jesús, esa palabra que nos guía, que nos alimenta, que nos fortalece diariamente, Señor Jesús. Gracias porque nunca nos dejas solos y siempre estás ahí, Señor Jesús. Gracias porque hoy estoy aquí viendo este mensaje y preparado para escuchar lo que tú quieres decirme, Señor Jesús. Te pido que mi corazón pueda estar preparado, Señor, para poder recibir esta palabra. Que aunque no sea mi voluntad, Señor Jesús, siempre sea tu voluntad la que se cumpla. Porque siempre tú, Padre Celestial, haces las cosas correctas y como son. Te pido que tu Espíritu Santo nos pueda llenar, nos pueda fortalecer, nos pueda guiar siempre, Señor Jesús. A nuestro hermano Maynor también lo encomendamos ante tu presencia, para que puedas ungirlo, para que puedas derramarte sobre él y pueda ser ese instrumento tuyo, para que pueda llevar esa palabra. Esa palabra viva, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por escucharnos. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros y nunca, nunca soltarnos de la mano. Amén. Ahora sí, hermano, estamos completamente listos para este súper mensaje que nos trae el día de hoy. Gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, como decía nuestro hermano Eduardo, tema de este día, continuamos con esta parte del Padre Nuestro de Venga tu Reino. Fíjense que en este tema de pandemia, casualmente, como nos ha tocado estar como que bastante encerrados y poder tomar todas las medidas de seguridad, quizás no hemos tenido la oportunidad durante meses de ver a nuestros familiares, ¿verdad? Y ese distanciamiento genera en nosotros una necesidad de en la medida de lo posible y cuando ya sea prudente el poder ir y visitarlos, ¿verdad? Porque anhelamos visitarlos o nos visiten, ¿verdad? Y de esa manera, cuando recibimos esa visita, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón va a estar emocionado porque estamos viendo a un ser querido, a un ser que ya días no mirábamos, tal vez físicamente, pero tal vez lo hemos visto a través de los medios digitales o a través de llamadas telefónicas. Pero el volver a encontrarlo es una alegría no expresable, ¿verdad? Porque nos volvimos a ver. Y casualmente en este tema,
que hoy el Señor nos regala, venga a tu reino, es eso lo que nosotros le pedimos al Señor en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Pero fíjese que aquí hay un detalle. Creemos que pedir al Señor que venga a su reino es decirle solamente, Señor, que ya sea el tiempo que tú vienes, ven, pero ven ya, Señor, ¿verdad? Y que venga tu reino a cada uno de nosotros y que nos lleves, ¿verdad? Y los muertos resuciten, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de ya el final de los días. Y fíjese que no. El venga tu reino es una palabra que nosotros hacemos probablemente diariamente en ese Padre nuestro, pero que no solamente es allá, sino que venga su reino a nuestras vidas, que venga su reino a nosotros, en nuestro diario vivir, porque su reino no solamente está allá con los ángeles, su reino también vive aquí, en el presente y con cada uno de nosotros. Fíjese que William Barclay, que es especialista en Biblia, meditando y escudriñando las escrituras, nos enseñó de forma sencilla, preguntando por esa palabra, venga a nosotros tu reino, pero ¿cómo así, Señor? Y mire qué hermoso contestó él esa parte, y lo contestó también la escritura. Cuando decimos, cuando el Señor le dice, enséñanos a rezar, entonces en ese pedazo dice, venga a nosotros su reino, y la siguiente parte es la respuesta, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedirle al Señor que venga su reino, ¿verdad? Es pedirle también que haga su voluntad. Eso es la venida del reino de Dios hoy, aquí, en ese momento, en tu casa, en mi casa. Esa venida del reino es aquel, es para aquel que está pidiendo al Señor que se haga su voluntad en la tierra. Mire qué bonito es. El reino es lo que tú recibes, lo que tú llevas, lo que tú haces cuando te dejas que el Señor obre en ti. Mire esta parábola en el Evangelio de San Mateo, en el versículo 13, capítulo 3 al 9. Aquí nos habla de la parábola del sembrador, que probablemente usted ya lo ha escuchado. Salió un sembrador, ¿verdad? Y tiró semillas a lo largo del camino, tiró semillas en un terreno pedregoso, tiró semillas en medio de los cardos, ¿verdad? Y otras finalmente las tiró en buena tierra. Y de todas esas semillas que él fue regando, solamente germinaron y dieron frutos aquellos que cayeron en buena tierra, aquellos que cayeron en un corazón abierto, en un corazón dispuesto, en un corazón necesitado de Dios. Y es que realmente cuando nosotros estamos necesitados de Dios, le pedimos que venga, pídele todos los días que venga a tu vida, que venga a tu casa, que venga donde quiera que tú estés, en tus necesidades. Eso es pedir el reino de Dios, eso es decirle, venga a nosotros tu reino. El decirle, Señor, aquí te abro las puertas de mi casa en este día para que tú obres. El abrir las puertas de tu negocio para poder ayudar también. El poder abrir las puertas ahí en tu trabajo para poder evangelizar, para que podamos dar testimonio de ese Dios maravilloso, ¿verdad? Eso es que venga a nosotros su reino, que seamos nosotros testigos de ese reino que vive y habita en nosotros. Pero ¿cómo podemos ser testigos si Él no habita en nosotros? Él está en nosotros. Desde el bautismo lo hemos recibido y hemos recibido su Espíritu. Nos han abierto las puertas del cielo desde el bautismo. Pero depende de nosotros si queremos vivir ese reino día a día o, ¿verdad? O no. Si esa palabra ha ido en el camino en terrenos pedregosos, si han caído en la tierra o si ha caído en medio de cardos, ¿verdad? O realmente ha caído esa tierra en una buena tierra. Esa semilla en una buena tierra. Porque la semilla, hermano amado, que cae en buena tierra da fruto. Y decía el apóstol Pablo que somos cartas leídas para el Señor. Y que por nuestros frutos, oiga bien cómo pega la palabra ahí, que por nuestros frutos nos conocerán. Nos conocerán. Entonces es muy importante, hermano amado, que nosotros como cristianos, como católicos, le pidamos al Señor y que cada vez que oremos ese Padre Nuestro, en ese pedazo en específico, sepa qué es lo que esto está diciendo. Le está pidiendo al Señor que venga a su vida. Le está pidiendo al Señor que haga su voluntad en su vida. Que usted pone sus planes, ¿verdad?
en el Señor para que Él obre y para que Él haga su voluntad. Eso realmente es pedir el reino de los cielos. Oiga bien, San Mateo capítulo 13, versículo 44. Este reino de Dios, este reinado de Dios debe de ser como un tesoro escondido. Nos habla ese texto bíblico de aquel tesoro escondido, ¿verdad? Que una persona lo encuentra y luego sale y vende todo lo que tiene para poder traer a la tierra donde está ese tesoro. Hoy en día probablemente esté bien tesoro, lo agarre y se lo lleve. Pero no es así. Él viene y compra la tierra, va y vende todo lo que tiene y compra la tierra para poder tener el derecho a ese tesoro. Y es que realmente con el Señor así tiene que ser. Cuando nosotros vivimos es dejar todo por Él. Y cuando hablamos de dejar todo, no es que va a abandonar a su familia, no es que va a abandonar su trabajo, no. A menos que tenga un llamado especial de Dios, ¿verdad? Para un ministerio ya sacerdotal o religioso. Pero el dejar todo por Dios es decir, voy a renunciar a mis pensamientos, voy a renunciar a mis errores, voy a renunciar a mis frustraciones y voy a dejar que el Señor entre a mi vida y que sea Él el que obre. Eso es vender todo, hermano. Eso es abandonarse completamente en Él. Es dejar de pensar en un problema y ofrecérselo a Dios y abandonarse en Él. Es dejar de estar pensando en cómo mejor me ve en mi trabajo y es ofrecérselo al Señor para que Él siga obrando. Para que Él siga obrando. Pero tenemos que entregarnos a Él. Y solamente entregándonos a Él, entonces comienza realmente esta verdadera vivencia del reino de Dios en nuestra vida. Porque, hermano amado, no hay reino de Dios en su vida si no inicia un arrepentimiento y con un creer. Porque realmente cuando Dios llega a nuestra vida, las cosas maravillosas que Él hace en nuestro ser, hay una respuesta de nosotros hacia Él con un arrepentimiento de las cosas que sabemos que a Dios no le agradan y que no estamos haciendo bien. Y aquellas que probablemente son luchas que vamos a seguir teniendo durante nuestros días hasta el día que Él nos llame. Pero lo importante es que estemos tratando de buscarnos cada día, arrepentirnos de las cosas que no son agradables a Dios para poder acercarnos a Él y que ese reino pueda llegar realmente en plenitud. Porque el reino ahí está, pero tú tienes que recibirlo y al mismo tiempo aceptarlo y al mismo tiempo, ¿verdad?, el poder anunciarlo, anunciar ese evangelio. San Mateo capítulo 5, versículo 3, oiga qué hermoso esto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Hermano querido, es abandonarnos al Señor. Es abandonarnos a Él para que ese reino pueda obrar y pueda realmente dar frutos en nuestra vida. Pero también tiene un precio, hermano. El abandonarnos en el Señor tiene un precio y tiene pruebas, ¿verdad? Y que hay que soportar. Fíjese que Sirácides capítulo 2, versículo 1, oiga bien esto. Si te has decidido ser el Señor, prepárate para la prueba. Hermano amado, el mundo está a los pies y lo que menos quiere es que nosotros nos acerquemos a Dios. Entonces, el acercarnos a Él, el pedir esa venida de ese reino a nuestra vida, lleva a que nos preparemos, porque vendrán muchas pruebas, vendrán rechazos, vendrán probablemente situaciones complicadas, pero Dios está ahí para acompañarte, Dios está ahí para seguir contigo y para darte una verdadera plenitud de todo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nos entregamos al Señor, comenzamos a experimentar todos esos frutos que vienen de Él y que nos habla en Gálatas 5:22, esos frutos maravillosos como amor, como gozo, como paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Mire qué hermoso. Solo con el hecho de recibir amor, gozo y paz. ¡Wow! ¿Cuánta gente nos está pidiendo amor, gozo y paz? Fe, hermano querido. Solo es de acercarnos a Dios, de pedir esa venida del reino a nuestra vida. Y todo esto viene por añadidura. Todo esto se va a presentar siempre por añadidura. Gálatas 5:22 nos lo dice. Y mire, también el Señor nos habla, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Del interior del que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Y es que realmente eso es, hermano.
Realmente brotan ríos de agua viva de nuestras vidas cuando hemos encontrado al Señor, cuando le pedimos todos los días que venga a nosotros su reino. Y no tenga miedo, déjese y abandónese en Él, porque Él va a hacer esa obra hermosa. El reino de Dios es para valientes, es para aquellos que lo llamen todos los días, para no caer en las tentaciones, llámelo todos los días, para vivir el aquí y el ahora, ¿verdad? Hacer su voluntad, el despojar nuestra vida a Él, y veremos sus frutos y sus promesas en nuestras vidas. Así que, hermano querido, deje que el reino de Dios llegue a su vida y pídalo todos los días. Le invito a que cierre un momento sus ojos. Señor bendito, nos ponemos en tus manos en esta tarde. Y te rogamos, Señor, en este momento, que como dice ese Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad. Tú conoces que muchas veces, Señor, es nuestra voluntad la que precede, la que está antes. Pero hoy queremos abandonarnos en ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros. Te abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de todo lo que hacemos. Y nos disponemos a ti, Señor, para rogarte que vengas a nuestra vida, para rogarte que hagas una obra en nosotros, para rogarte, Señor, hoy, por esas promesas hermosas que tú tienes para nosotros. Gracias porque sigues obrando y porque cada día, Señor, renuevas esa fe, renuevas nuestro ser cada día que te buscamos. Bendito sea, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que hoy está ahí en su casa o en su lugar de trabajo y nos escuchan. Síguelos bendiciendo, Señor. Gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Maynor. Qué hermoso mensaje. Yo me quedo con esa parte, ¿verdad? Con esa conclusión. Y recuérdelo, hermano, recuérdelo. Nunca vamos a estar tan cerca del Señor que cuando nosotros vivimos abandonados en la voluntad de Él. Así es. Nunca vamos a estar tan cerca de Él que cuando vivimos abandonados ante su voluntad, ante lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que el reino de Dios, pues, no es un lugar, no es algo que solamente cuando ya vayamos a morir o lo que sea que estamos pensando. Ya nos dejó claro el hermano Maynor. Tenemos que pedir ese reino y vivir como Jesús, vivir en la voluntad del Señor. Solo de esa manera vamos a poder sacar nuestros frutos, vivir con amor, vivir con paz, tantas cosas que necesitamos en este momento. Nosotros a veces creemos que necesitamos mucho, pero esas cosas son elementales. Vivir con amor, vivir con paz, vivir con gozo, vivir con templanza. Eso nos forma nuestro carácter como cristianos y como personas. Así que, excelente este mensaje. Yo le invito, hermano, a que pueda compartirlo con sus demás hermanos esta pequeña palabra viva del día de hoy, para que el reino del Señor pues llegue a muchos más hermanos y podamos vivir según la voluntad del Señor. Vamos a despedirnos el día de hoy. Vamos a saludar a nuestra queridísima madre que siempre está ahí llevándonos de la mano. Y vamos a saludarle así como lo hizo el ángel, diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la paz del Señor reine en cada corazón de ustedes, hermanos, en cada hogar que nos están escuchando. Que la paz del Señor esté con ustedes y nos estaremos viendo muy pronto. Así que hasta luego y que el Señor les bendiga.